El propósito de este taller es darle a conocer a los emprendedores de Managua los requisitos que deben cumplir para formalizar sus negocios y los beneficios que le traerá esta gestión. Dentro de este aspecto, nosotros también damos ese seguimiento y acompañamiento para que todos estos negocios puedan crecer, pero crecer también en calidad y que puedan expandirse también sus productos y ver generar nuevos recursos, generar nuevos productos, nuevos servicios que tengan la calidad para ser competitivos a nivel nacional e internacional. La capacitación está dirigida a potenciar el crecimiento económico del país a través de la formalización de los emprendimientos a nivel nacional. Me parece bien porque así nos ayuda a darnos a conocer, nos ayuda a salir adelante y a impulsarnos, ya que necesitamos un poquito de apoyo a impulsarnos para que nos conozcan y conozcan nuestro producto. En todo aspecto han sido positivos porque, como le digo, de una forma o de otra uno aprende y sobre todo evoluciona. Y de eso se trata, de evolucionar y seguir fomentando más la economía de la familia. Este taller de formalización y beneficios de marca se desarrollará a nivel nacional con el apoyo de las alcaldías de la zona hasta el 30 de abril. Sinaí Espinosa, TV Noticias.